Y bienvenidas a otro directo más de Mindalia Televisión, pero esta vez, ¿desde dónde? Desde Instagram, como es obvio. Os saludo, mi nombre es Manny Mellizo. Estamos en equipo de Mindalia Televisión y que sepáis que este directo después quedará, id pasando, por favor, id pasando, id entrando, dando que tenemos un tema interesante. Es un placer poder hablar yo con estos especialistas porque, nada más, para mí es una oportunidad increíble. Y lo que iba diciendo es que este directo después quedará en diferido, por si no lo habéis visto aún, lo podéis ver después, y tanto aquí como en YouTube. ¿A quién tenemos el placer de... Vamos, Viviana, ¿a quién tenemos el placer de... ¿Con quién tenemos el placer de hablar hoy? Tenemos el placer, y yo, es mi segunda vez ya que hablo con ella, es un honor, porque ya solo con estas conversaciones que estoy teniendo con ella, siento que estoy como conectando con algo mucho más profundo, que ella ya tiene de forma natural, ella ya nos explicará, pero vamos a hablar hoy con Asherah. Asherah. Bienvenidos, id pasando, id pasando. ¿Y de qué nos va a hablar Asherah? Pues nos va a hablar de la limpieza energética y espiritual. Asherah es clarividente natural. Hace consultas con lectura del aura de forma presencial o a la distancia. Así que eso, tenedlo en cuenta, ¿eh? Hace limpiezas espirituales personales, limpieza de ambientes y negocios, terapia espiritual, exorcismo y desobsesión espiritual. Si queréis hacer preguntas, por favor, hacedlas. Pero las tenéis que hacer ¿dónde? Las tenéis que hacer aquí, ¿vale? En el simbolito de interrogación y el bocadillo, esto, como decimos, por lo menos en España. Hola, hola, Ángela. ¿Y cómo las hacéis? Escribiendo vuestro nombre, el país desde el que escribís y la pregunta en concreto. Y ya, si además ponéis algún corazón, ya, chapo. Así que vamos a dar paso a nuestra súper... invitadísima que está por aquí. Vamos a ver, a invitarla. Vamos a ver. Bueno, id preparándoos vuestros tés, vuestras infusiones. Id preparando las palomitas. Lo que queráis. Vuestros rituales, vuestros inciensos, vuestra botellita de agua. Vuestros colgantes, poneos guapos y guapas, que este fin de semana con Asherah tenemos una información, yo creo que muy interesante. Así que nada, esperamos a ver si, no sé si, vamos a ver qué es que le está pasando. Estamos, creo que está entrando, está en proceso de conectarse. Ella ya viene ya directamente de las estrellas. Dice que no le llega aún, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Mientras os recuerdo, ¿vale? Es importante que escribáis. Cuando me escribáis la pregunta, ¿vale? Cuando me escribáis la pregunta, a ver. Uy, ¿cuándo cumplo años? Ah, mira, eso lo dejamos para luego. Hola, ¡Hola! ¿cómo ¿Cómo estás? Buenas estás? noches. Buenas ¿Todo bien? noches. Disculpame, es ¿Cómo que estás? la tecnología es una cosa un poco complicada para mí a veces. Ya. Tú trabajas con otro tipo de tecnologías, un poco Trabajo más con... profundas, más Sí, esotéricas. sí, pero a veces cuando me tengo que conectar parece que siempre pasa algo. Pero es normal, ya Normal. tengo una cierta edad, es normal, eso es una cosa que pasa con Ya. todos. Pero bueno, a ti se te ve que tienes bueno, no sé qué edad tienes de alma, pero por lo menos de físicamente yo te veo joven todavía. Somos De jóvenes. alma, ¿sabes que eso es algo curioso? Creo que de alma tengo 200 años o más. Pues mira, ¿ves? Eso es lo que yo decía. Soy una persona muy antigua de alma, muy Ajá. antigua. Por eso, pero todavía tu cuerpo es joven. Así que Sí. hay que disfrutar. Pero si las tecnologías es todo siempre un misterio, ¿no? Es el gran misterio de la tecnología. Pues entonces, nada, será un placer otra vez tenerte aquí conmigo, de verdad, es un honor. Y yo te voy a preguntar ya simplemente esto para que nos hables ya directamente del tema de la limpieza espiritual y energética. A ver cómo podemos trabajar con esto, que me parece un tema muy interesante. Voy a explicar un poco la importancia de esto, porque hay muchas personas que asocian
la parte energética a la religión. Entonces vamos a entender algo. Tú no necesitas hacer parte de una religión para hacer una limpieza energética o una limpieza espiritual. Hay personas que llaman también de purificación espiritual. Es lo mismo, solo que son nombres diferentes. Muchas personas asocian el trabajo de limpieza con religiosidad. Eso no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿tá? Hay personas que son de una cierta religión y hacen limpiezas, trabajan con esto, pero no hay un vínculo de tener que tener una religión para hacer una limpieza. ¿Por qué es una cosa tan importante? Porque nosotros estamos expuestos a energía a todo momento. Cuando vamos a una tienda, cuando nos acercamos a una persona, cuando nos envían algunas energías, cuando nosotros no estamos muy bien y producimos un cierto tipo de energía que puede ser buena o mala, todas esas energías se van adheriendo a nuestra aura. Y la mayoría de las personas solo se da cuenta que está mal en la parte energética o espiritual cuando le pasa algo en el plano físico. Lo que quiero decir con esto, la persona empieza a tener muchos problemas en el trabajo o en la relación o en el día a día y se da cuenta que no consigue una explicación racional para esto. Ella no sabe decirte, mira, esto me está pasando por tal cosa. Es como si tú fueras un imán que atrae todo lo que es negativo. Pones tu pie para fuera de la casa por la mañana, vas a hacer alguna cosa en el banco, encuentras un problema. Pasas por la calle, encuentras un problema. O sea, suceden muchas cosas. Esto pasa cuando las personas están negativas. Cuando tú estás negativo, tú vas a quedar receptivo para todas las energías que están en tu misma frecuencia. O sea, si yo estoy negativo, yo voy a traer para mi vida todo lo que es negativo. Y eso se relaciona también con personas, con situaciones. Cuando tú tienes una pareja, por ejemplo, que uno de la pareja está muy cargado, muy negativo, con el tiempo, la pareja afecta al otro, porque tú estás en contacto directo con esa persona. Y nosotros tenemos un otro problema. Aquellas personas que son pesimistas de alma, que tienen la negatividad, parece que el alma de esas personas parece que ya es negativa. Sí, Y todo lo que esas personas tocan sale mal. Si tú le vas a decir algo a esa persona que estás haciendo un proyecto, mira, voy a hacer un proyecto, voy a conseguir un trabajo, no va a salir tu trabajo, no vas a tener suceso si dices a esa persona. Porque es como si esa persona lanzara sobre ti toda aquella energía mala que ya tiene, toda aquella mala vibra. Y tranca tus caminos. Y de hecho, eso sucede. Hay, por ejemplo, personas que miran a una planta en tu casa y dicen, qué bonita planta. Por la mañana la planta se murió. Es más o menos esto. Porque hay personas que tienen un mal de ojo muy fuerte. Mucha energía, ¿no? Negativa. Y yo veo mucho que las personas tienen miedo a la baja magia, que es la magia negra. Yo creo que es mucho peor la envidia y las energías negativas que este tipo de magia. ¿Por qué? Porque la energía negativa, ella te va cercando, ella te va cargando tu aura, tú vas viviendo en aquel ciclo y de repente tú estás dentro de un ciclo negativo, no te das cuenta que tú estás pensando negativo, actuando negativo y tratando a las personas que están a tu alrededor de forma negativa. Entonces tú lanzas una energía negativa y la persona te lanza otra. Lanzas algo malo, viene algo malo. Y esto se va fortaleciendo con el tiempo. Y yo siempre veo que las personas entienden que la limpieza solo se hace cuando estamos con problemas. Es lo contrario. Cuando tú vas a hacer un baño, por ejemplo, un baño de hierbas, un baño de sal gruesa, tu intención es sacar aquella mala vibra para que ella no se cristalice, o sea, no se adhiera a tu aura y no empiece a traerte problemas. No es solo que tú haces un baño, hay gente que me dice, ah, hice un baño y no solucionó mis problemas. Los baños no solucionan problemas. Si fuera de esta forma, el mundo sería perfecto. Pero no es. Pero no es porque tú haces un baño para sentirte mejor. Tienes tu parte también, tú tienes que actuar de una forma positiva. Porque hay gente que me dice, mira, me voy a hacer un baño, pero no creo en eso. Entonces, si tú no crees que un baño te ayuda, tú no puedes creer que la negatividad te hace mal. Entonces, en este caso, no hagas nada.
O sea, cree en otras cosas y no hagas nada porque no te va a ayudar. Total. Siempre cuando se hace un tratamiento espiritual, debemos llevar en cuenta una cosa. Tenemos la energía de la persona y la energía generada por la persona. Entonces, yo siempre cuando trato a las personas, yo digo, piensen bien en cómo ustedes están actuando. Porque como yo dije en el otro video, cuando tú no tomas una decisión en la vida, tu vida será empujada por la decisión de los demás. Y con las energías es lo mismo. Tú tienes que cuidar tu energía porque antes de preocuparte con magia, y muchas personas son mal evaluadas y dicen que ella tiene magia porque ella está cargada. Cuando tú tienes un aura muy cargada, vas a tener problemas en tu vida personal, en tu vida emocional y también en tu salud física. Porque cuando estamos con el cuerpo espiritual muy cargado, nosotros empezamos a tener muchos problemas, o sea, problemas de salud, desequilibrios de humor, empezamos a desarrollar problemas físicos por esa negatividad. O sea, nosotros también somos responsables. Porque si tú cuidas tu cuerpo físico todos los días, te bañas, te perfumas y te cuidas, ¿por qué no haces lo mismo con el espiritual? Total. Si tú mantienes un ritmo de cuidados, tú no vas a tener problemas. No te preocupes tanto con magias, no te preocupes con hechizos. Si tú estás vibrando alto, cuando una persona te hace un mal y lanza ese mal sobre tu aura va a generar una energía que te va a proteger y esa energía que la persona lanzó vuelve a ella mucho más fuerte. Entonces, esta no debe ser la preocupación primaria de las personas. La preocupación debe ser la siguiente. Tengo que cuidar mis pensamientos, tengo que actuar de forma positiva, por lo menos una vez a la semana hacerme un baño si yo trabajo en un ambiente que es muy cargado, cuidar mi energía de otras formas, porque hay varias técnicas como la autodefensa psíquica que ayuda mucho. Tenés los baños, que hay varios tipos de baños, tenés los despojos espirituales, que son baños simples de hacer. Pero lo que tú tienes que hacer es no esperar que tu vida esté con un problema para hacer un baño, sentarte y pensar, bueno, ahora todo se resuelve. Porque no funciona de esa forma. Claro. Los baños siempre se hacen como una prevención. Cuando tú estás muy cargado, muy negativo, yo recomiendo que busques a una persona de tu confianza, que esa persona evalúe tu energía, vea cómo tú estás y ella te va a tratar y orientar en lo que debes hacer. Porque muchas veces cuando estamos a mucho tiempo en un ciclo negativo, nosotros nos transformamos en personas negativas. Ya Es cuando perdemos dices la que se, esperanza. cuando dices que se cristaliza, ¿no? Sí, es cuando tú cristalizas esa energía y nuestra aura cambia de color. Nosotros tenemos varios colores en el aura. Hay personas que tienen una aura muy oscura y la energía vital de esa persona es muy débil. Entonces, cuando tú le dices a esa persona, mira, tu energía está muy oscura, debes sentirte muy cansado, la persona realmente, ella se siente extremadamente agotada, porque ella siente que ella está siendo drenada. ¿Por qué? Porque lo poquito de energía positiva que hay allí, la carga negativa la está sacando. Entonces, ahí la persona empieza a tener desánimo, la persona queda con dolor en el cuerpo, queda con malestar. Hay muchos síntomas de las energías negativas. Y los obsesores espirituales solo van a atacar a una persona cuando su aura está receptiva para que ellos entren al campo áurico. O sea, yo solo puedo sufrir un ataque espiritual si yo estoy negativo. Si alguien me hace una magia, me envía un hechizo, una maldad, yo solo estoy receptiva a esa energía si mi vibra no tiene una protección, si yo estoy con la vibra muy baja. Eso Entonces, es eso es importante muy importante. saberlo, ¿eh? Sí. Porque a veces las personas piensan, se preocupan demasiado con, soy víctima de magia, me hicieron un hechizo. Y en la mayoría de los casos que yo he evaluado con los años de trabajo que tengo, yo veo que el problema es la persona. Ella está negativa, nunca cuidó su energía, pasó por una serie de cosas negativas y entonces eso empezó a evolucionar en su aura y ella está en una situación que yo llamo de estancamiento, que la persona no va ni para adelante ni para atrás. O sea, nada sucede en su vida. Entonces son cosas que deben ser llevadas en cuenta. Entonces la limpieza se hace como prevención. Yo recomiendo que todos los años busquen a una persona de la confianza de ustedes
para hacer un tratamiento más específico. Y una o dos veces al mes hagan un baño de hierbas, un despojo o un baño de sal gruesa, que eso va a ayudar a que la energía no quede en el aura, que ya siempre, que la energía siempre esté fluyendo. Tú haces ese trabajo, ¿verdad? El de también de limpieza espiritual. Yo hago el trabajo de limpieza del aura, trabajo con limpieza para deshacer magias, okay. Limpieza para negocios y para ambientes, que es para el hogar, cuando el hogar está muy cargado. En mi trabajo, la limpieza no es a la distancia, porque yo preparo todo el ritual, la persona va a recibir mi ritual por el correo, ella sabe que está haciendo una limpieza porque yo le estoy enviando, y yo le voy a dar una orientación para que ella haga el tratamiento con mi acompañamiento. O sea, yo estaré siempre orientando a la persona. Okay. Entonces, no es algo que la persona me pide y no sabe si hice o no. Ella va a estar haciendo el tratamiento. Okay. Y mis tratamientos llevan más o menos 30 días, porque no hay cómo cambiar la vibración de una persona en una semana. O en una simple sesión. No hay cómo. Porque a veces si la energía es de la propia persona, ella va a tener que hacer algunos cambios y yo la voy a tener que ayudar. Claro. Entonces, yo trabajo de esa forma. Y bueno, que pues, ahí podemos, si queréis también, que sepáis, si quisierais entrar en contacto con Asera para poder hacer este tipo de trabajo, vamos a dejar después los enlaces en la descripción del vídeo. No sé si tú, Asera, quieres hablar algo más sobre el tema de tu trabajo a la hora de hacer las limpiezas, o si quieres que vayamos con las preguntas que están empezando a entrar. Puedes ir con las preguntas. Muy bien. Pues vamos a ver las preguntas, que siempre son muy interesantes. Gracias a toda la audiencia que está ahí presente. Mira, te pregunta... Mira, nos pregunta Lefandi42, te pregunta a ti, ¿qué opinión tienes de la marihuana en cuanto a lo energético y espiritual? Es un tema muy complejo. Yo te voy a dar mi opinión como espiritualista y hablaré de todas las hierbas, no solo de la marihuana. Yo no soy favorable a ningún tipo de hierba que cambie la persona. Sea un té, sea la marihuana, sea... Hay otros, aquí en Brasil se dice Cosme Damián, que es la ayahuasca, la chambona. Yo no soy favorable porque hay partes de tu campo emocional que están relacionadas con cosas que no son espirituales. Entonces tú puedes estar usando esto y otros problemas que tú tienes encerrado pueden venir a la superficie. Entonces yo no soy favorable a nada de este tipo. No estoy hablando solo de marihuana, estoy hablando de todo lo que es de esa línea. Ok. Vamos a ir entonces con la siguiente pregunta. Surilola te pregunta... Ah, bueno, ella se llama Andrea, desde Argentina. Y te da las gracias. Dice, ¿cómo saber si tengo que hacer una limpieza espiritual? La limpieza tú no necesitas esperar estar con un problema para hacer. Tú puedes buscar una persona para que te evalúe, para que evalúe tu energía y te diga cómo estás. O puedes simplemente buscar la limpieza, porque no debes esperar estar con el problema. Porque cuando tienes manifestaciones físicas en tu vida, es porque tu aura ya está cargada a mucho tiempo. Claro. Entonces es mejor que tú hagas algo antes que el problema llegue. Es como lo que con la medicina, si se llevase bien, ¿no? Realmente sería tratar de prevenir antes, ¿no? Antes que curar, antes de esperar a que ya te llegue la... Ahora que tocaste ese tema, la medicina hoy en día, la psicología, está mirando al espiritual. Yeah. Ellos están mirando al lado espiritual, que antes... Menos mal, ¿eh? Exactamente, porque hay personas que tienen problemas espirituales y no es solo tomar un medicamento o hacer un tratamiento con fármacos, es mucho más que eso. Porque a veces la persona tiene un vacío que no sabe lo que es, es depresión. Y la depresión es un problema que hay que tratar de la forma correcta, porque muchas veces la persona no encuentra una salida en su vida. Yeah. Y el lado espiritual muchas veces es una solución para eso. Totalmente, totalmente cierto, lo comparto. Vamos a ir con la siguiente pregunta entonces, será que hay varias. Beatriz, de Argentina, te pregunta... Dice, me persigue la idea del suicidio desde que me despierto. Y ahí ese es un problema.
Ese es un problema muy grave. Son casos que yo tengo varios casos así, que yo trabajo con terapia también, que voy a hacer otro video sobre esto, trabajo con terapia donde me conecto a la persona y le intento ayudar. Pero es algo que si ella está con deseo suicida, ella debe buscar a un psiquiatra para que la oriente, porque es algo muy grave. Entonces no es algo que yo pueda dejar un mensaje aquí que le va a ser muy útil, como si ella pudiera resolver ese problema. Hay que ver por qué ella siente esto. Y si es de esta forma como está diciendo, es mejor que ella busque un psiquiatra de forma urgente. Gracias, Asetan. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Uy, a ver, perdón. Ahora. Dice, si mi aura me protege porque el mal de ojo funciona. A ver, si mi aura me protege porque el mal de ojo funciona. Vamos a entender una cosa. Tu aura es un campo energético que cambia según tu campo emocional, tu campo mental y tu energía, ¿ok? Entonces, si tú no cuidas tu energía espiritual, si tú no tienes una protección espiritual, tu aura no te va a proteger. Por eso estoy diciendo que la limpieza, así como la autodefensa psíquica, es una ayuda para que la energía del aura, de este globo energético que te protege, funcione. Porque una persona que no da la atención a su aura es muy débil. Entonces, claro, el mal de ojo va a funcionar. Porque el mal de ojo recarga el aura de la persona, drena la energía del aura y la persona queda cada vez más debilitada. Entonces, si quieres que tu aura te proteja, cuida de tu aura que ella te va a proteger. Claro. Vamos a ir entonces con la siguiente pregunta. Están entrando bastantes preguntas. Está muy bien que contestes así, ¿eh? Porque así podemos ver varias situaciones, podemos vernos en diferentes situaciones. Me encanta. Gracias. Esther Gil, Esther te pregunta, ¿podrías comentar cómo limpiarte diariamente? Y te pregunta, ¿podría ser, por ejemplo, con alcohol de romero? No, para este caso, lo que yo recomiendo a las personas, autodefensa psíquica es lo más importante, pensamiento positivo limpia la parte interna que es muy importante, un baño de hierbas o sal gruesa por semana, porque el alcohol con romero es bueno para limpiar el ambiente, no la persona. Ok, mira eso, Qué bueno que hagan estas preguntas para que las demás personas también nos demos cuenta, de estas cosas que no sabemos. Mira, aquí te voy a hacer una pregunta que puede ser interesante también para que la gente sepa. Si, por ejemplo, bueno, pregunta Carlos desde Colombia, te pregunta, ¿cómo acceder o cómo sería más o menos esa consulta virtual? Yo me conecto a la persona. Recibo sus datos, hago una lectura de su energía, le digo cómo ella está a través de lo que yo veo y ella va a hacer las preguntas que ella quiere hacer durante la consulta. Ok. En resumen es esto. O sea, es algo que yo hablo primero, lo que yo veo en la persona, y ella después va a hacer las preguntas o va a hacer cualquier relato que quiera hacer. Yo siempre prefiero hablar primero, hacer la lectura primero para que no haya una equivocación en la consulta. Mira, aquí hay justo una última pregunta que han hecho. La última pregunta que han hecho aquí es si puedes recomendar, bueno, primero que nada dice gracias y dice sobre todo por crear conciencia en las personas acerca de estos temas. Por eso, gracias. Y luego te pregunta, ¿algún baño sencillo para limpiar tu energía o casa? El baño más sencillo que puedes hacer es el baño con sal gruesa. Pones 3 puñados de sal gruesa en 2 litros de agua tibia. Vas a mezclar esa agua. Después que hagas tu baño, vas a tirar esa mezcla del cuello hacia abajo, frente y espaldas, y te vas a secar. O puedes hacer también con 3 hierbas. Puedes usar ruda, romero y hierbabuena para hacer el baño. Vas a amasar las hierbas, poner 2 litros de agua hirviendo sobre las hierbas. Vas a colar ese baño, vas a hacer el mismo procedimiento, vas a tomar tu baño normal, vas a despejar del cuello hacia abajo, frente y espaldas y secar. Son los 2 baños más sencillos. Y para la casa, tú puedes, cuando vas a limpiar la casa, poner sal gruesa en el agua que vas a limpiar la casa. Y más importante, saquen de la casa todo lo que no sirve, cosas rotas, cosas que no sirven más, cosas que no van a usar,
dejen de acumular cosas. Hay gente que, ah, tengo esta camiseta 10 años, nunca la voy a usar, pero está allí, ya no me sirve más. Todo ese tipo de cosas traen malas vibras. Entonces, limpien la casa de ustedes, abran las ventanas, pongan plantas en el ambiente, que va a ayudar mucho. Ay, sí, plantas, plantas. De hecho, mira, a ver, voy a decir una cosa a Seda, porque si nos escribís las preguntas en los comentarios, es más difícil para mí después poder buscar las preguntas. Escribidlas en el símbolo de interrogación que hay ahí abajo, ¿vale? Porque aquí hay una pregunta, hay dos que han dejado. Una de ellas te pregunta, ¿qué hierbas recomiendas? Si recomiendas algún tipo de hierbas para las limpiezas. La ruda, el romero y la hierbabuena son las mejores. Ok. Y luego hay otra persona que también ha preguntado, que lo deja aquí en comentarios, pero por eso, es preferible si las dejáis en las preguntas, en la zona de preguntas, y dice, hola, soy Leticia desde Uruguay. Dice, quería saber por qué sigo débil y nada fluye, aunque asisto a constelaciones, sanación de útero, reiki, y siempre me hice baños. Gracias. A veces el problema está en ti mismo, aquí dentro. Porque no adelanta que tú asistas mil cosas y que tú no hagas cambios internos. Yo no vi tu caso para darte una respuesta, o respuesta directa. Yo no costumbro dar una respuesta si yo no evalúo el caso. Pero debe haber algo dentro de ti que no está asimilando, que no está absorbiendo todo lo que tú estás haciendo. Entonces estás haciendo varias cosas que no tienen la utilidad que deberían porque tú, por alguna razón o por algún bloqueo, no estás absorbiendo esto. Mira, otra de las preguntas que, bueno, esta respuesta me parece, bueno, todos me parecen muy interesantes, pero esta me parece muy interesante. Pero mira, otra de las preguntas es, ¿en tus consultas tú limpias la energía o solo dices cómo está la persona? No, la consulta es solo para evaluar el caso. Las limpiezas son tratamientos que yo preparo, envío a la persona y tú vas a usar el tratamiento que yo te envío. En la terapia, que es otro tratamiento que yo hago, yo me conecto a la persona y trabajo en su campo emocional. Ahí es diferente. Okay. Luego te pregunta Belsi Carrillo, te pregunta si hay algún tipo de limpieza específica para después de una ruptura con parejas. Las limpiezas que yo trabajo, desde que yo las crié, porque las limpiezas que yo hago son elaboradas todas por mí. Cada limpieza es para un caso específico. Las limpiezas no se adaptan a todos los casos. Entonces yo evalúo el caso, preparo las etapas para este caso y envío para la persona su tratamiento específico para el problema que ella tiene. Entonces todas las limpiezas son específicas. Ahí depende, claro. Va a depender del problema. Claro, 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 total. Mira, otra de las preguntas, a ver si podemos contestar dos o tres más y ahora ya nos despedimos. Nos la hace a Elin Misbuk y pregunta, hola, ¿hay alimentos o infusiones que protejan, limpien nuestro ser de energía no benéficas? Sí. Alimentación saludable, ejercicios, tomar mucha agua, los tés, todos los tés, que sean de preferencia si puedes, la yerba está fresca, si no puedes, aquellos industrializados, todos son útiles. Todo lo que viene de la naturaleza es útil, general. Evitar alcohol, evitar comer mucha carne, evitar pensamientos negativos, que es lo más importante, y tu energía estará siempre bien, porque no es solo lo que comes, lo que piensas también es importante. Ya. Yeah. Qué bueno, será. Mira, vamos a ir si quieres con la última pregunta y luego ya nos dices unas últimas ideas, algunas cosas así para cerrar. Y mira, hay Isa Olivas te pregunta, porque como lo has dicho ya en varias ocasiones, puede ser interesante, ¿no? Y dice, ¿cómo practicar la autodefensa psíquica? Gracias. Es muy simple. Aquí en mi canal de Instagram tengo sobre esto y en YouTube también. Tú vas a cerrar los ojos, concentrarte, respirar profundamente, imaginar que estás envuelta de una luz muy clara y muy fuerte y vas a expandir esta luz y segurar, disculpame que estoy hablando en portugués, y segurar esta imagen, firmar esta imagen en tu mente y todos los días vas a hacer esto. Te sientas o antes de levantarte cierras los ojos, campo de luz, mentalistas esa energía y esto va a cambiar tu vibra y va a fortalecer tu aura. Muito obrigado, eh.
Muy obrigado, de Es que el verdad. portugués, viví muchos años en Brasil y ahora estoy intentando sacar un poco el portugués. Muy bonito tu acento, ¿eh? A mí me encanta escucharte cuando estás hablando, esa mezcla que tienes ahí entre portugués y español, me Es encanta. una lucha no hablar portugués, ¿eh? Ya, Es una ya, lucha. ya, ya. Imagino. Pues te iba a decir, mira, ¿qué te parece? Bueno, ahora que has dicho justo esto, recordad que los enlaces para que podáis entrar en contacto tanto bueno, con Asera, para que veáis su Instagram o incluso para que si queréis encontrar en contacto, si queréis ver el canal de YouTube, todo lo que necesitéis, lo vamos a dejar en la descripción de este vídeo, ¿vale? A eso atentos y atentas, porque si queréis entrar en contacto ya con ella, vamos a dejar los enlaces ahora cuando lo publiquemos en 5 minutos después de terminar con el directo, lo publicamos y ahí podéis ver los contactos. Pero nada, Asera, te quería agradecer que vengas aquí otra vez. Y ya, entonces, si quieres, dinos unas últimas cosas, algo así que tú creas que sea importante para este tema del que estamos hablando, y luego ya nos despedimos. Creo que es importante que las personas empiecen a mirar más para el lado espiritual y que cuando vayan a buscar ayuda, algo que es muy importante, yo les voy a decir una cosa, yo sigo el camino del bien desde que nací, eso es mi esencia. No busquen ayuda en aquellas personas que hacen todo. Si una persona te dice que hace el mal, ella no sirve, porque en el camino espiritual tenemos un solo camino, o sigues el bien o sigues el mal. Quien hace todo no sabe nada. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, yo hago amarre y deshago amarre, yo derrumbo personas y yo limpio personas. Hay que entender una cosa, ¿cómo tú vas a derrumbar una persona y vas a limpiar a la otra persona? No, tenés que tener un poco de Total. ética y moral porque es todo, es un conjunto de energías que somos nosotros. Nosotros tenemos que respetar a las personas, porque las personas cuando nos buscan, ellas no están bien. Nadie llega a mi puerta estando bien. Infelizmente, las personas no llegan acá y me dicen, vine solo a hacer una limpia porque quería quedar bien. No, na, no, eso no pasa. Las personas llegan acá así, en una situación extrema. Entonces, para que quede claro, yo no hago el mal, yo solo trabajo con el bien y mis limpiezas yo preparo y envío. No es una cosa que digas, yo hice, pero no sé si la persona hizo. No, tú vas a usar la limpieza. Entonces, tú sabes que tú estás usando algo que fue preparado por Azara. Entonces, eso es importante para mí también. Y yo eso lo noto en ti, ¿eh? Fíjate que yo todavía tengo que trabajar la evidencia. Contigo seguro que podría trabajarla, pero vamos, yo de momento, por lo que estoy sintiendo, esta energía, que tú todo lo que nos cuentas, todo lo que comentas, yo así lo siento. Y es un placer. Así que yo te espero para otras, para que vengas aquí y nos sigas hablando de otros muchísimos temas que seguro que son súper importantes, como este que has dicho, el de. Cuando ha salido el tema de las terapias, el acompañamiento, esto con la pregunta esta del suicidio, y creo que podría ser muy interesante, así que si quieres, para la próxima podemos hablar de un tema así también, que creo que podría ser muy, muy interesante. Desde el punto de vista como tú lo ves, me parecería Creo que verdaderamente eso. el próximo video será sobre las terapias porque es muy interesante, es algo que yo lo hago a muchos años y ahora lo estoy trabajando más, cada vez más, entonces tiene un resultado bueno las personas y eso me deja muy feliz. Como espiritualista me deja muy feliz. Qué bien será, ¿eh? Qué placer, de verdad. Qué bueno, yo te lo juro, te escucho y es como que entro, es como que mira que me viene bien todo esto que estás contando, ¿eh? Me viene bien también el tema de prevenir y como has dicho tú, qué importante es prevenir, ¿no? Y hacer este tipo de cosas y sin quitar el poder recibir ayuda de personas también que sepan sobre esto, ¿no? Pero que es importante, a ver si es posible, tratar de no llegar ya a cristalizar toda esta energía y sino poder, como dices tú, con todas estas técnicas, que pues seguro que hay muchísimas, como tú dices, como poder trabajar, limpiar, tirar estas cosas que no nos hacen falta. Así que muchísimas gracias por darnos todos estos consejos y espero que nos veamos en una próxima. Bueno, gracias. Habrá la próxima. Habrá, habrá. También quiero decir las gracias a todos que me enviaron mensajes, mucho cariño. Yo creo que eso es una cosa importante. Y me quedé muy feliz de estar aquí nuevamente y en breve estaré nuevamente y voy a hablar sobre las terapias que yo Eso. hago. Eso, todas las preguntas que habéis dejado ahí que no hemos podido contestar, escribid a Sera, ¿vale? Que seguro que ella os contesta Sí, con muchísimo contesto. gusto. Bueno, Bueno. gente, gracias. Un besito desde Portugal a todos. Chao. Un beso muy grande.
Y nada, ya, entonces nosotros ya nos despedimos también, ¿vale? Os recuerdo, además de seguir las redes sociales de Asera, seguí también las de Mindalia, Mindalia Televisión, en nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y también recordar que puedes realizar donaciones en nuestra página de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que estáis haciendo ahí, que estáis ahí muy atentas y muy atentos a todo lo que está pasando, porque es de una riqueza. Todas estas preguntas son súper ricas, son súper interesantes. A mí me encantan. Así que nada, os doy un saludo en el próximo directo de Mindalia. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias.